good night. Hola, Armando Antonio, good night. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hi, Armando, good night. I think you're drinking a cup of coffee right now. That might be. I'm gonna wait for the rest of the guys. Steffi's coming. Woohoo! We got Steffi also. Yay. Hi, Steffi. ¿Cómo estás? Good evening. Good evening. Hi. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. It's nice to see you. Yeah. ¿Cómo está el bebé? It's really good. Bien. Ay, qué bueno. Me alegra mucho que estés bien. That's good. Ya los conoce a mí. Sí. Are you ready for English classes? ¿Estás listo para las clases de inglés hoy? Pedí una y me compró otra. Entonces, una me para y me para. Calle, Silvia, no deja de hablar. Ah, no problem. For me, it's fine. Así son todos los chiquillos, no te preocupes. Eso sí, lo sé muy bien. But that's okay. Así también escucha hablar inglés, ¿eh? Which is really good. Y de, así hi, directamente. Teacher. Hey. Hi, Gladys. Ahí va a estar, mira. Así que no te preocupes. Ahí está bien, que practiques, chiquillo. Ya, les voy a mandar más información para ellos. ¿Sí? Ah, vaya. La vez pasada les mandé una music ride. Ah, sí, la estaba viendo. Muy bonita. La de la Itsy Bitsy. Ajá. Araña. Tenemos otro, hay otros. Vamos a ver cuál más. Uno de un trabalenguas. Es complicado. Pero es muy bonito. Ya van a ver, le va a gustar. Muy bien. Ay, mira, hoy todo lo Armando teníamos al principio, fíjate. Yo dije, bueno, one session, un y uno, pero no, mira. Y ha habido después, viniste tú después, vino Gladys, vino Alvita Paredes, después estamos con Fátima Karina y don Armando Antonio, pero Armando no me ha contestado, creo que anda tomándose el café. Ah, pucha. That might be. O drinking a glass of water. Vamos a recibir clases. ¿Perdona? Mañana vamos a recibir clases. Yes. Sí. Mañana sería la última. No, la última. Buenas noches. Buenas noches, Alvita. Sí, mañana es la última. No, okay. Yo sé que no me querían, ¿verdad? Pero bueno, así como... No, mañana. Ha sido una de las teachers más divertidas que hemos tenido. Pensé que iba a ser más crazy. También, right? Also. En el buen sentido. Muchas gracias. Hey, mire, aquí están mis dos alumnos favoritos. Ah, sí. Los dos peluditos, y aquí están. Tal vez mañana se los presento. El último día de clases nos lo va a presentar. Sí, se lo vamos a presentar, mire, a Whiskey y a Chestnut. Ah, qué bonito, ¿no? Sí, Whiskey porque, bueno, él no es color Whiskey, ¿verdad? Pero es en honor a mi primer perrito. Entonces, él es como Whiskey 2. Pero Chestnut sí es como el color del cabello de él, porque el Chestnut significa nuez. En español. Entonces, cuando él era, when he was a baby, acuérdense que estamos hablando, empezado, ¿se recuerdan? When he was a baby, cuando era un bebé, él era como un osito café. Ajá, mira qué lindo. Entonces, a medida que creció, la colita, las orejitas, la trompita y un poquito de pelito en la parte de encima, es café oscuro. Y lo demás es color champán. ¡Ay, qué bonito! Es bello ese gordo, pero es terrible. Y su mejor amiga es una gata. Ay. Sí, en serio. Chestnut es un bichón maltés. Yo creo que porque la mamá de Chestnut creo es maltés, pero tal vez haya tenido a un abuelo o el papá de que era bichón, porque es más, es hijo de Whiskey, pero es más grande que Whiskey. Whiskey es como pequeño y Chestnut es mediano.
Pero Chestnut es un perrito que hace a la fuerza amigos a los gatos. Al principio los gatos son casi, ¿verdad? Pero a medida que los llega ahí a sacar y todo, entonces se van haciendo amigos de él. Las dos gatitas que yo he tenido, una me la robaron, ya no sé qué pasó con Chloe. La otra que está ahorita, que se llama Sassy, al principio era toda así arisca. Es normal, ¿verdad? Porque cambia de ambiente, estaba más pequeñita y todo. Pero Chestnut la llegaba a buscar, la llevaba a sacar. Y después como que si fuera su niñera, la agarraba de aquí y se la llevaba. Y donde él estaba, ya estaba. Entonces, Sassy juega con la colita de él, se duermen juntos, juegan. ¿Qué más? Se muerden entre los dos. O sea, son unos grandes cheros. Y Sassy tiene like 5 months. Y con Whiskey no, porque Whiskey es un terrier con schnauzer. Ellos son como más, un poquito más bravucones, por decir así. Uh-huh. Pero son súper lindos con los seres humanos y con sus dueños, son súper protectores. Los schnauzers son una gran cosa. Son muy listos. Pero Whiskey ya está mayor. Whiskey tiene 8 años. Entonces, como que Whiskey es el papá Whiskey, ¿verdad? Y es respeto al señor y todo. Y Chestnut tiene 1 año 4 meses. Entonces, y Sassy tiene 5 meses. Entonces, con ellos dos sí se llevan súper bien. Ay, qué son bueno. Dos cheros. Ah, sí. Le voy a mandar una foto a ustedes de Chloe, la otra ex amiga de Chess. Chess no se puso triste cuando Chloe ya no volvió. Estaba tan chula que creo que me la robaron. Ajá. Pero tienen una foto donde prácticamente están los dos viendo la cámara y Sassy tiene la patita en la otra patita de Chess. Están como así, como agarraditos de las dos patitas. They look so beautiful. Vieran qué lindo. Sí, así que tengo un perrito que su mejor amiga es un gato. Así que that's great, right? Sí. Sí, de hecho sí. Sí, de veras que sí. Así que no crean. Siempre, los animalitos depende cómo se críen. Así se quieren, la verdad. Y si son pequeñitos, de chiquitos, es mejor. Es mucho mejor. Sí, así que sí. Yo sí puedo dar fe que un gato y un perro se llevan bien. Aunque saben, también tiene mucho que ver la personalidad del perro. Ajá, tiene mucho que ver, porque el schnauzer no es así muy llevadero con los gatos. Pero los malteses sí. Y los French también. Ajá, sí, tienes razón. Así que ahí les vamos a mandar la foto. Bueno, Whiskey aquí está conmigo, pero Whiskey ha pasado dormido todo el día. Y sigue durmiendo. That's great, right? ¡Qué bien! ¡Hey! Bueno, chicos, hemos estado viendo un tema bastante chévere, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El pasado con Deer, ahorita, con Deer. Ya, si están conmigo el otro ciclo o con otro, pues, profesor, van a ver el pasado con el verbo to be. Pero ahorita lo estamos viendo con el do. El pasado de do es Deer. Entonces, ¿se recuerdan que yo les digo, did you do something special today? ¿Hicieron algo especial hoy? ¿Yes or no? ¿Sí o no? No. No. ¿No what? No. ¿No? The daily routine. Tú dices, no, yeah. I didn't. Me gusta que me respondas. No, I didn't. Why not? Daily routine? No, I didn't. No, you didn't? Yes. Nadie. Nobody. Yes, I did. Ah, you did. Yes, you did, Armando. Ah, ¿verdad que andabas tomando café? Sí, teacher. Ah, ven. Hoy sí la atiné. What did you do? ¿Qué hiciste? What did you do? Coordination the inventory machine. Oh, you coordinated. Coordinated inventory machine. Oh my goodness, that's interesting. Yeah. For your job? Yes. Wow. My job is engineer mechanic. Mechanic engineer. Mechanic engineer. Wow. My respect. Okay. Yeah. Estamos hablando con un bisnieto de Albert Einstein. No tanto así. No, solamente el nieto. Un poquito. Oye, qué modesto. La ingeniería mecánica es una de las más difíciles. Y me consta.
Me consta, sí. Muy bien. Hey, vaya, miren. Okay, guys. Did you hear what he said? ¿Oyeron lo que él dijo? Did you hear what he said? Let me ask you, Cirito. Did Antonio do something special today? Yes. Yes, what? Yes, he? Yes, he. He did. Very yes, good. Yes, he is. Uh-huh, yes, he did. What did he do? ¿Qué hizo? He coordinated. He coordinated what? In the shop. Yeah. Not the shop. The invention of a what? Of a machine, right? Exactly. Very good. Okay, guys, vamos a hacer un jueguito. Pero creo que estén 100% focus, ¿sí? Vamos a empezar jugando. Jugando. Cajú. Ah, qué galán. Cajú tomorrow. Ajá, ¿quién me dijo teacher? Ah, Anita, ¿cómo estás, Anita? No, Andrea. Ah, Andreita, ¿cómo estás? Bien. Qué pero bueno. Le quería hacer una consulta. No. Bueno, decirle algo. Dígame. Yo ahorita soy imparcial, pero no le voy a poder contestar súper rápido a lo que me pregunte si me llega a preguntar. Ah, no se preocupe. Porque estoy imparcial. Le voy a escribir gracias. Antes. Vaya, está bien, gracias. Chévere, gracias a ti. Muy bien, chiquillos. Entonces, preguntemos. Fátima, what did you do today? ¿Qué hiciste hoy? I cooked hamburger. You cooked hamburger? Woo! For dinner? Yes. Yummy. Yes, teacher. Ajá. Voy a preguntar a alguien, a dos más, y ahí después voy a preguntarles a ver si pusieron atención. Ajá. Ale, what did you do today? You do something special? I stayed at home. You stayed home. What a special day, right? Okay. Yes. So let me refresh, guys. Ale stayed home and Fatima cooked hamburgers, right? Okay. And Gladys, what about you? Did you do something special? What did you do today? Nothing. Nothing? No, I didn't. No, I didn't. No hice nada especial, pero what did you do? ¿Qué hiciste? Aparte, igual que Alejandro, stay home. Yes. ¿Qué más? What else? No sé cómo se dice, clases de computación. ¿Cómo se dice? Tuve clases de computación. ¿Cuál es el verbo tener, guys? Que es un irregular. Have. Muy bien, Cirito. ¿Cuál es el pasado de have? Have. Had. Entonces, si usted dice, tuve clases de computación, I had computer classes. Very good. Classes, porque son varias, ¿no? Vaya, entonces, dígalo, Gladys, usted puede. I have computer class. Very good. Have computer classes. Ya bien, ahí vamos, muy bien. Ok, entonces chicos, Fátima cooked hamburgers for dinner. Ale stayed home. And Gladys had computer classes. One more, alguien más. Brendita. Hola, Brendita. Brendita. Hi. Hi, girl. How are you? ¿Cómo estás? Great. Bien. Yes. Okay, that's awesome. Okay, tell me, what did you do today? ¿Qué hiciste hoy? I, no sé cómo pronunciarlo. Work. Ay, no sé cómo se dice. Que no sabes, ayer lo vimos, que, en qué categoría quedaba. Es que no me sale el S. El T. Acuérdate que termina en S en T. Ajá. I worked. Ajá, I worked. Ajá, ¿y qué trabajaste? All the day in the drugstore. Ah, in a drugstore. Yes. Okay, vaya chicos. Entonces, Brendita dice, I worked all day in a drugstore. Ale stayed home. ¿Sí? Gladys had computer classes. And Karina cooked hamburgers. Very good. Excellent. Okay, una más. Gladys, no. Glorita, what about you? Did you do something special? No, I didn't. No, you didn't?
Did you stay home? Yes, I stay home. But at home, en la casa o en el hogar, did you do something? ¿Hiciste algo? I studied. I studied, okay. You studied a whole day? You studied for exam? No. No. So just study. Ok, vaya guys, les voy a repetir y después les voy a preguntar. Fátima cooked hamburgers for dinner. Ale stayed home. Yorita study, right? Who else? ¿A quién más? Ah, Gladys. Gladys said that she had computer classes, right? And Brendita, she worked the whole day in a drugstore. Muy bien. Alexis, how are you, Alexis? Hi, Alexis. Hello. Hi, teacher. Hey, hopefully you are ready, okay? Tell me something. Did Alejandra do something special today? No, she didn't. Why not? What happened to her? She stayed at home. She stayed at her house, right? Oh, she stayed in the house. O sea, just all de un solo dices, she stayed home. Así. Otra vez. So, why she didn't do something special? What did she do, Alexis? She stayed home. Very good. Now tell me something. What about Karina? Did she do something special today? No, es Fátima. Fátima, Karina. No, es que como yo le escuché a Fátima, pero okay. Yes, she did. What did she do? She cooked hamburger for dinner. Casi, pero fíjate que no te escuché el verbo. ¿Cómo lo dijiste? Cooked. Ahí está. ¿Otra vez? ¿Toda la oración? Yes, she did. She cooked hamburger for dinner. Very good, excellent. Hoy sí se salvó el Alexis. Very good, excellent guy. Very good, Alexis. Now let me ask somebody else. Thank you, Alexis. Albita Geraldina Paredes. Good night. Good night. Okay, tell me something. Did Brenda do something special today? Brendita. Está bajito de Albita por tal 10. No, no te digas quién es, ¿no? ¿Te acuerdas qué es lo que dijo ella? She no idea, no hizo nada, o sea. Pero no hizo nada ella. ¿Cómo dirías no hizo nada ella? No, she. Estuvo en la casa, ¿verdad? No. She... Brendita no estuvo en la casa. Ay, 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 ya me la agarré. No, pero Brendita no estuvo en la casa. ¿Qué hizo ella? What did she do? She stayed home. She worked. Quien estuvo en la casa fue Ale. Ya te caché, híjole. Sí, no es fácil, no te preocupes. Pero oíste lo que dijo Alexis. What did she do, Alexis? De hamburguesa. She work all day. Brenda no fue la que compró. All day. Exacto. ¿Qué es lo que hizo, Albita? Drugstore. Very good. Mira, Albita Geraldina, dice Albita Portal Díaz que Brenda worked in a drugstore. Oye, dale tú otra vez, dilo otra vez. Brenda was in the drugstore. Worked in the drugstore. Very good. Muy bien, te felicito. Excellent. Albita Portal Díaz, what about Gladys? What did she do? Albita, por tal día. ¿Te acuerdas qué hizo Gladys? No, she didn't.
Yes. Ah, yeah, yeah. No, she didn't. What did she do? She didn't. She had computer class. Very good. She had computer classes. Excellent. Muy bien, chicos. Sí, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Pero vamos, estamos practicando. Porque quiero que practiquen. Cómo se pronuncia y cómo se pregunta. Muy bien. Ahora bien, miren, buen juego de memoria, los felicito. Le echaron ganas. Muy bien. Pero no es fácil tener memoria, ¿verdad? Es complicado. O saben que a veces lo que pasa es que, como todo el día hemos estado trabajando, nuestra pobre mentecita ya está cansada. Ya necesita relax un poquito. Pero los felicito. Muy bien. Good job, guys. Hoy vamos a hablar un poco, siempre continuamos con el simple past, ¿sí? Siempre. Pero hoy vamos a desarrollar, como siempre, el listening y también vamos a desarrollar el reading, ¿sí? Que es importante. ¿Por qué? Porque fíjense que eso que vamos a hacer hoy les va a ayudar muchísimo para la tarea que se acuerdan que me van a dar mañana. ¿Se recuerdan? Yeah. Y yes. Armandito dice, yes, I remember. Ajá. Entonces, piensen que prácticamente eso les va a ayudar. Porque me van a tener que decir, did you do something special last weekend? ¿Sí? Y esa va a ser la pregunta. Entonces, ahorita, chicos, necesito que no tengan pero ni una bulla en su background. Su background es atrás, su background. ¿Sí? Porque le voy a poner un audio que prácticamente es lo mismo que ustedes van a leer después. Pero necesito que primero le oigan, no solamente para que aprendan cómo pronunciar las palabras, sino que también para que empiecen a entender qué hicieron cada persona en el fin de semana. Luego de que hayamos escuchado, les voy a mandar el artículo que estamos escuchando. Voy a volver a poner el audio y ustedes quiero que vayan leyendo también. Sí, para que vayan viendo cómo se pronuncian las palabras. ¿Les parece? O sea que prácticamente vamos a oír solo dos veces. Así que necesito 100% concentration, please. Muy bien, vamos a ver. Si quieren melodía clásica, no hay problema. Very good. Okay, guys. You ready? Ready. Are you guys ready? I'm ready, teacher. You're ready, yes, to rock and roll? Ready. Okay, that's I'm what I need. Spirit. Very good. Okay, guys, let's start. Page 97, exercise 12, reading. Did you have a good weekend? Karen. I had a great weekend. I went to my best friend Mariella's wedding. She got married in her parents' garden. She wore a fantastic dress. Her parents served a nice meal after the ceremony. I'm really happy for her. And her new husband is really nice. Pete. I didn't go outside all weekend. I had so much work to do. On Saturday, I studied all day. On Sunday, I did the dishes, cleaned my apartment, and did laundry. Sunday night, I watched a DVD for my history class. My weekend wasn't relaxing at all. Lacey. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends and I drove to the campsite on Saturday. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. On Sunday, we went fishing. I didn't really like camping, but I learned a lot. Jonathan. I went to a rock concert with some friends. I had an awful time. It took 3 hours to drive there. I didn't like the band at all. Then, on our way home, the car broke down. My parents came and got us. I finally got home at 6 in the morning. I'm so tired. Very good. Okay, ¿vieron cómo cada uno explicó qué es lo que hizo el fin de semana? ¿Sí? Cada quien tenía algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien fue a una boda, ¿no? Alguien fue a un concierto.
otro le pasó algo al carro, etc. Pero se fijaron cómo ellos estaban hablando en pasado y utilizaron los verbos regulares e irregulares para describir, ¿sí? Pues algo así es lo que van a hacer ustedes, algo así, parecidito. Ahorita les voy a compartir precisamente lo que acaban de escuchar y luego vamos a hacer preguntas específicas, ¿les parece? Pero antes de eso, vamos a practicar el speaking, el reading, que eso es muy, muy importante. Very good, vamos a ver. Vamos a ver. There you go. Ahorita se los mando y me dicen si les cayó. There you go. Okay. Do you have it, guys? Yeah? Do you have it? ¿Lo tienen? Yep. Yes. Okay, cool. Entonces, eso que acaban de escuchar precisamente es eso mismo que está acá. Ajá. Fíjense que esos son como un chat, unos chats, unos, algo cuando uno postea en los chats, ¿se acuerdan lo que alguien hace? Entonces, vamos a leer, vamos a escucharlo otra vez y quiero que vayan a la par de la persona que va explicando su fin de semana, quiero que vayan a la par leyendo. No solamente para que entiendan lo que va diciendo, sino también para que vean el uso de los verbos en pasado para describir lo que hicieron cada uno de ellos en el fin de semana, ¿les parece? Démosle otra vez, pues. No se me duerma. ¿Qué se me está durmiendo? Ah. Who's sleeping? I'm just kidding. Muy bien. Démosle otra vez. There you go. Page 97, exercise 12, reading. Did you have a good weekend? Karen. I had a great weekend. I went to my best friend Mariella's wedding. She got married in her parents' garden. She wore a fantastic dress. Her parents served a nice meal after the ceremony. I'm really happy for her. And her new husband is really nice. Pete. I didn't go outside all weekend. I had so much work to do. On Saturday, I studied all day. On Sunday, I did the dishes, cleaned my apartment, and did laundry. Sunday night, I watched a DVD for my history class. My weekend wasn't relaxing at all. Lacey. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends and I drove to the campsite on Saturday. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. On Sunday, we went fishing. I didn't really like camping, but I learned a lot. Jonathan. I went to a rock concert with some friends. I had an awful time. It took 3 hours to drive there. I didn't like the band at all. Then, on our way home, the car broke down. My parents came and got us. I finally got home at 6 in the morning. I'm so tired. Pues sí, ¿verdad? Much better, ¿verdad? ¿Sí? Porque you're listening, but at the same time you have something writing, ¿sí? Eso es muy bueno, chicos, para ir a... mejorando la pronunciación de algunas palabras que vayas escuchando y al mismo tiempo vas leyendo. Así vas develop two skills al mismo tiempo, desarrollando dos skills, el listening y el reading, ¿sí? Muy bien. Y así vas mejorando la pronunciación. ¿Ven chicos, cómo ellos pronunciaban los verbos irregulares en pasado? ¿Ven que por ejemplo, en el caso de Pete, dice, I studied, ¿verdad? Studied. Notaron el que el id al final, porque ese verbo es de la categoría tercera, de id. Miren cómo lo pronunció, studied. También quiero ver cuál es el otro, que me gustó cómo lo pronunció. Yo dije, tal vez estos chicos la cachan ahí. Había otro, déjame ver. I had a great weekend. Ajá, exacto. Muy bien. Uh-huh.
Exacto. Entonces, ven cómo es importante cómo la pronunciación, ¿verdad? De los verbos. Y también cómo ellos unían frases. Por ejemplo, en la primera de Karen, ella no dice, I had a great weekend. ¿Verdad que no dice así? Ella decía, I had a great weekend. Ven cómo unían las tres cosas. I had a great weekend. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda para ver cómo podemos ir sonando un poquito más fluent, más fluido, y leer un poquito, no rápido, chicos, porque no se trata de leer rápido, pero sí de leer bien. I had a. ¿Qué les parece si practicamos la pronunciation? Es bien importante, ¿sí? Ya que tienen ahí el artículo a la par, vamos a ver la pronunciation. Volunteer, un voluntario para leer Karen. Vamos a ver, Gladys, démosle. Tú puedes. Permítame, ahorita voy a la foto. Vale, sí. Me sale. Ay, sí, es que Karen está usando su celular, ¿cierto? Sí, ahorita. Vale, dámosle. Cuando tú puedas, me dices. Ok, ahorita. I had a great weekend. Ajá. I went to my best friends, Marielle's, Wendy's. She got married in her parents' garden. She wore a fantastic dress. Her parents served a nice meal after the ceremony. I'm really happy for her, and her new husband Ian really nice. Very good. Te felicito. Muy bien. Me gustó que pronunciaras cuando decía I'm really happy for her. Me gustó que pronunciaras como abbreviation, ¿sí? Me gustó mucho eso. Lo que sí vamos a ver es que vamos a practicar alguna que otra palabrita de ahí, todos juntos, para que lo aprendamos a pronunciar un cachito, un poquito mejor. Vamos a ver ahorita, ya lo voy a compartir con ustedes mi pantallita porque necesito que la vean. Ok, very good. Esta cabal, esta es la que yo quiero. Vaya, chicos, miren. Repeat after me. Great. 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 I had a great weekend. I had a great weekend. Uh-huh. Y esta, mire. Best. 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 Uh-huh. Best friend. Su mejor amigo, ¿verdad? Mariela's wedding. Best. Best friend. Mariela's. Wow, exactly. Wedding. She wore, mira, wore es el pasado, chicos, de wear, es decir, de usar. She wore a fantastic dress. Dile, wore, repeat after me, word. Hay otro verbo, mira, que es un verbo regular. Mira, un verbo regular. Her parents served. Served. Una vez más, vamos a pronunciar todos. Great. Great. Best. Best. Wedding. Wedding. Horse. Horse. Served. Served. Vaya, hoy Gladys, ¿crees tú que me lo puedes volver a leer? Sí. Démosle pues, tú puedes. Vuelvo a ir, pero... Sí, yo sé que tienes que ver, no hay problema. Ahora. I had a great weekend. I went to my friends, Marius. Te faltó otra vez. No, I went to what? I went to? I went to my friend, my friends. No. My best. I went to my best friends, Marius. Wearing... Otra vez, otra vez, ahí, mira, I went to my best friend Mariela's wedding. Dale otra vez. I went to my best. No, best. Mariela. Best. 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 Ajá, dale otra vez. I went to my best friend Mariela's wedding. Hasta, otra vez, ¿sabes por qué? Porque no me le agregues ese al friend. Ah. Ajá. I went to my best. No, otra vez, porque no me pronunciaste bien best. Otra vez. I went to my best. Otra vez.
I went to my best friend Mariela's wedding. Hasta ahí, muy bien, perfecto. Ahí estamos bien. Hoy léeme desde donde dice I had hasta donde dice wedding, de un solo. Dale. I had wedding. No, I had great weekend. I went to my best friend Mariela wedding. Very good. Continúa. She got married in the parents. No, otra vez. She got married. She got married. She got married. Parents. Garden. Muy bien. She wore. A fantastic dress. Muy bien. Her parents served, no me acuerdo cómo dijo eso. ¿Cómo dije? Her parents served a nice meal after the ceremony. I'm really happy for her. And her new husband is really nice. Very good. Te felicito. Mucho mejor la lectura. Very good. Ay, yo sé que no me interesa que lean rápido. No quiero que lean rápido. La rapidez la van a tener después. Lo que necesito es que while you read it correctly. Eso. Aunque sea chiquitito, no hay problema. Yo sé que han de decir, híjole, han de decir. Si por la culpa de la Gladys terminamos una hora después, no, just kidding. No, no, preocupe. Pero te felicito. Muy bien hecho. Hoy vamos con Pete. ¿Quién se lanza al estrellato? Cirito, dale Pete. Vamos a ver cómo vas. Ok. I didn't go outside all weekend. I have so much work to do on Saturday. I studied all days. On Sunday, I didn't the dishes clean in my apartment and did laundry Sunday night. I watched a DVD for my history class. My weekend was relaxing at all. Muy bien, solo la última, fíjate. Ahí donde dice, tú me dijiste, tú dijiste history and it's history. History. Okay. History class. Y lo otro, my weekend wasn't relaxing at all. Muy bien. Bien. Muy bien, te felicito. Buena lectura. Al final, ven que dice relaxing at all. ¿Sí? At all. Pero esa, así como la de I had a great weekend, ¿se acuerdan que unimos las como tres palabritas? Entonces, aquí abajo vamos a hacer lo mismo. Aquí abajo vamos a hacer lo mismo. Usted dice al final, my weekend wasn't relaxing at all. Relaxing at all. Van a oír las tres. At all, de un solo. ¿Qué te parece si le damos otra vez, Cirito? ¿Tú puedes? ¿Desde el inicio? Sí, desde el inicio. De Pete. Ok. I didn't go outside all weekend. I had so much work to do on Saturday. I studied all days. On Sunday, I did the dishes cleaning my apartment. I did laundry Sunday night. I watched a DVD for history class. My weekend wasn't relaxing at all. Very good. Great job, Cirito. Great job. You rock, my man. Sí, roqueaste. Good rock. You rock. Excellent job. Very good. Ven cómo van. At all. Sí, eso quiero que vayan. Lazy. Vamos a ver quién dice Lazy. A ver, alguien que veo así medio pensativa. ¿Alguien que está comiendo? No. Era alguien que veo, No es por ti, Ceci. No te preocupes. It's not for you. Muy bien. A ver, Ale, te toca. Lazy. Vamos a ver cómo vas ahí. Ok. Hola, Cita. Lazy. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends and I drove to the campsite on Saturday.
First, we put up the tent. Then we built a fire, mm-hmm. cooked dinner, and told stories. On Sunday, we went fishing. I didn't really like camping, but I learned a lot. Very good. Te felicito. Solo una cosa. I told stories. No stories. I told stories. Esa E, stories. Quítense esa E. Stories. Es lo único. Yo dije, ay, ya me dolió. Pero está bien. Pero te felicito. Very good. Okay, excellent. Thanks. Very good. Good job. Woo-hoo. Muy bien, chicos. Y la última, Jonathan. A ver, ¿quién tiene cara de Jonathan? Ah, sí, Alexis. Ahorita, teacher. Démosle, pues. Usted puede. I went to a rock concert with my friends. Mm-hmm. I had an awful time. Uh-huh. It took 3 hours to drive it there. Mm-hmm. I didn't like the band at all. Then on our way home, the car broke down. Mm-hmm. My parents came and got out. I finally got home at six in the morning. I'm so tired. Very good, pero quiero que suene como más cansado. I'm so tired. Imagínate, fueron a un concierto de rock. Estuvo horrible. Pasaron 3 horas para manejar, para llegar allá. Después que regresaron, el carro ya no quiso. Broke down. Los papás lo fueron a traer. Y en todo eso dieron las 6 de la mañana. ¿Qué te parece? Qué horrible, vea. Uf, sí. Espantoso. Muy bien. Solo, te felicito, Alexis. Solo unas pequeñas palabras para pronunciarlas, para poder practicar todos juntos. Déjenme ver aquí. Vamos a compartir mi pantallita. Very good. Ok, guys, vamos a ver aquí ahorita. Voy a hacer un poquito más grande. Hoy sí, ¿verdad, Anita? Ahí sí ves, ¿verdad? Ahí sí ves, vea. Vaya. Ok, solo vamos a hacer más grande para que quiero que practiquen alguno. Este. Mira. Concert. Concert. Repeat after me, guys. Concert. 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 Aquí también vamos a unir las palabras, miren. I had an awful time. Este, miren, 3 hours. Three hours. I didn't like the band at all. Miren otra vez, ve. At all. On our way home, miren otra vez, but on our way home, vamos de un solo. On our way home. Mm-hmm. The car broke down. Se quedó. The car broke down. Miren, I finally got home at 6 in the morning. Very good. I'm so tired. Very good. Hazme un favor, Alexis, ¿me lo puedes volver a leer? Hace de caso que a vos te pasó eso. Alexis. Where is Alexis? ¿Dónde está Alexis? ¿Se está tomando un juguito? Armando ya se tomó el café. Ahorita. Dele, pues, es que dele. Tenía apagado el micrófono. Ah, ¿verdad? Dele, pues. Usted puede. I went to a rock concert with my friends. Uh-huh. I had an awful time. It took 3 hours to drive there. I didn't like the band at all. Then our way home, the car broke down. My parents came and got out. I finally got home at 6 in the morning. I'm so tired. Very good. Much better. Te felicito. Muy bien. Ahora acuérdense que, ¿por qué le hice repetir uno cuánto a Alexis? Aunque sí lo hizo muy bien en principio. Porque a veces cuando decía, por ejemplo, 3, a mí sonaba como 3. Y acuérdense que cuando somos para el número, acuérdense que la TH suena como Z. ¿Se recuerdan que les había dicho?
Entonces, si usted va a decir árbol, tiene, va a sonar así, miren. Mamá, yo no puedo. Mira, three, como con Z, three, como que el acento va al final, three, ¿sí? Eso necesito que pronuncie. Sí, que es un poquito difícil, pero ahí vamos. Las felicito, muy bien, chicos. Ya que hemos leído bastante ahorita, ¿verdad? Yo creo que ya se familiarizaron un poco con la historia de cada muchacho y muchacha. Les hago una pregunta yo. Y vamos a hacer preguntas con W, ¿verdad? With obvious question, como who, en este caso. Porque queremos saber quién. Se recuerdan que en inglés, who es quién, ¿verdad? Who. Entonces, les voy a preguntar, who had a terrible weekend? ¿Quién tuvo un fin de semana espantoso? Who? Jonathan. 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 Very good. Excellent. Are you agree, guys? ¿Están de acuerdo, chicos? Are you agree? Yeah? Okay, cool. Yes. Vaya. Now let me ask another question. Who enjoyed it the weekend? ¿Quién le disfrutó? Who enjoyed it? Hey, Hector. Karen. 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 Very good. Karen. Karen enjoyed it, right? Yeah. Karen enjoyed it. Yeah. Very good. Okay, now guys, who learned a lot? ¿Quién aprendió mucho? Who learned it a lot? Lazy. 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 Uh-huh. Muy bien. Very good, Hector. Lazy. And the last one, who had a busy weekend? Pete. Muy bien, Pete. Chicos, de lo que hemos leído ahorita, ¿hay algunas palabras, there are some words that you don't know what does mean, que no saben qué significa? Yes, me. Very good. Démosle, pues. Lacey says, we put up the tent. Ah, you put up the tent. Cuando vas al campamento, ¿qué es lo que hace primero? La tienda de campaña, ¿no? We put up the tent significa que armamos la tienda. We put up the tent. Put up es tienda. Y put up es, en otras palabras, armar la tienda. Ese es un verbo que uno se conoce como phrasal verb, ¿sí? Es un phrasal verb. Eso significa put up the tent. Put up the tent es armar la tienda. Donde dice her parents served a nice meal. Sus padres sirvieron una comida rica. Meal es comida. Pero meal es como un tiempo de comida, ¿sí? Por ejemplo, el desayuno es un meal. El almuerzo es un meal. Y la cena es un meal. ¿Sí? En otras palabras, sirvieron una comida rica. ¿Sí? Comida. Para hablar en general, comida. O un plato rico, por decir así. ¿Otra? ¿Algo otra que tienen preguntas? ¿Otra pregunta? ¿Otra palabra? Another word? Brendita, Elcita, Hector, Alexis, Carlito Antonio, Wilbur, Adita. Awful. ¿Cómo fue, Gladys? Awful. 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 Awful, eso es un sinónimo de terrible. Pero podría decirse que awful es como que dijéramos espantoso. ¿Sí? Ya has tenido un día que vos dices, que tú dices, híjole, que este día no me pude ir peor. ¿Sí? Ya has tenido un día que quisiera que pasara de ya, que ha sido para ti el más horrible de tu vida, ¿va? Entonces, eso es awful. ¿Hoy sí? Hoy sí. Never, you will never forget it. Muy bien, ¿alguna otra palabra, chicos? Any other word? Jonathan. Jonathan. ¿Sí? I am so tired. I'm so tired. Mira. Estoy cansado. I'm so tired. ¿Sí? Tired es cansado. Donde ¿sí? dice learning a lot. Learning a lot, aprendiendo mucho. I have learned a lot. Mucho. He aprendido mucho. ¿Algo más, chiquillos? ¿Otra frase? ¿Otra pregunta? ¿Otra palabra? You don't know what does mean? Ya dijimos que... Awful. Awful es lo que acabamos de explicar, Anita, lo que preguntó Gladys. ¿Qué significaba awful? Te dije que era lo como terrible, espantoso. Terrible.
Exacto. Eso fue lo que le pasó a Jonathan, ¿verdad? Que no le gustó todo lo que le pasó. Muy bien. Teacher, dime. Aquí donde dice, then we built a fire. We built a fire. Ah, cuando tú tienes la tienda de campaña, aparte de hacerse la tienda, ¿verdad? Que haces como la fogata. Entonces, build es construir. No, build es construir. Built en el pasado, construimos. A fire es como hicimos un fuego, por decir así. O hicimos la fogata, pues. Vamos a ver. Build. Le voy a poner build. Significa armar o construir. Vamos a ver, o construir. Lo voy a poner aquí. O construir. Edificio. Ajá, por ejemplo, tú puedes hacer un building, ¿no? Ah, no. Ese es building, Exirito. Ese es build, edificio. Pero el verbo de construir es build. Y el pasado de build, en vez de que lleva de, al final lleva T. ¿Sí? Y ese es el pasado. Es un irregular. Es un irregular verb. Es un verbo irregular. Es un verbo irregular. De hecho, el pasado y el pasado participio es lo mismo. Build, built, built. ¿Sí? Ya van a ir conociendo más verbos. Muy bien, los felicito. ¿Nada más? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, verdad? Vaya, hoy les voy a hacer otras preguntas extras. Les pregunto yo, de acuerdo a los que leímos, ¿fue Karen quien se casó? ¿Did Karen get married? No. 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 Who got married? Who got Karen married? Her friend. Ajá. Mariela. ¿Y quién es Mariela? Who's Mariela? Friends. Karen's best friend. Entonces, best ¿cómo friend. Sería? Karen's best friend got married. Very good. Otro. After the wedding, chicos. Miren, después de la wedding. Everyone went out to eat. ¿Eso es correcto? Después de la wedding, ¿todo el mundo se fue a comer? Yes. Yes, what? Yes, they did. No, they didn't. They did. Okay. Vamos con Pete. Pete studied all day on Sunday. Estudió todo el día el domingo. Pete. Yes, he did. Oh, el domingo. No. Ah. No, I didn't. No, he didn't. What did he do? ¿Qué hizo? What did he do? Trabajó. He. On Sunday. He did the dishes. No. Clean the apartment. Did laundry. Uh-huh, exactly. Yeah, and what about Sunday night? What did he do? He watched. He watched a DVD. Uh-huh. For what? For his history class. Very good. Excellent. Guys, what about Lacey? Lacey went camping for the third time. Is that right? ¿Lacey se fue a acampar por la tercera vez o no? No, she didn't. It was her first time, ¿verdad? So fue su primera vez. Entonces les pregunto, ¿Lacey liked camping a lot? No. ¿Le gusta acampar a Lacey? No, she didn't. No, ¿verdad? No, she didn't like it. Muy bien. Vamos con Jonathan. Jonathan went to a rock concert with his parents. ¿Estamos bien? No, he didn't. Ajá. He went to a rock concert, pero ¿con quiénes? With who? With his friends. Very good. It took 3 hours to get home after the concert. ¿Eso es cierto? No. ¿Cómo fue entonces? It took 3 hours to get to the concert, ¿verdad? Pero yes. No del concert a la casa, sino al lugar del concierto. Ah, ya ven, qué interesante que estamos viendo. Muy bien, chicos. Entonces, ven como cada uno en un parrafito pequeñito resumió su fin de semana, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Pete, ocupó los 3 días.
y otros que ocuparon uno o dos días. No hay problema. Ah, pues algo así quiero que hagan ustedes para mañana. Algo así. Y la pregunta, la pregunta es, did you have a good weekend? ¿Tuvieron un buen fin de semana? O ustedes me pueden decir sí o no. Algo que hicieron o lo que no hicieron. Si, por ejemplo, Gadis dice, me quedé en la casa y le ayudé a mis niños a hacer la tarea, me fue a visitar a, a mi tía, o sea, ustedes lo que ustedes quieran, sí, pero chiquitos, así como está aquí, así lo quiero yo, pequeñito. Y fíjense, chicos, en algo bien importante, fíjense en la punctuation, por favor, después las comas, los puntos, y también fíjense, por ejemplo, ven cuando alguien, estamos hablando de algo de, que pertenece a alguien, por ejemplo, miren, miren donde dice Karen, cuando Karen está explicando acerca de dónde se casó su amiga que se llama Marielos, ella dice que se casó en el jardín de los papás de ella, ¿verdad? Entonces miren lo que dice, she got married in her parents' garden. ¿Ven ese apóstrofe S? El apóstrofe S no es del verbo to be, ese apóstrofe S es de posesión. ¿Sí? Es el jardín de los papás de la muchacha. Por ejemplo, en el caso de Gladys, ¿te recuerdas que estuvimos hablando de que fuiste a la casa de tu tía? Sí. Ajá. ¿Te acuerdas de que dijimos she went to her aunt's house? ¿Te recuerdas? Uh-huh. Entonces, eso es lo que quería que se fijaran. Y también las comas y los puntos, y lo que quiero que vean es que al principio de la oración siempre hay una mayúscula. Y ven que cuando estamos hablando de días, miren, Sunday, aquí está, ¿verdad? Saturday, ven que siempre van con mayúscula. Sí. Uh-huh. Y cuando usted dice, ay, estuve cansado, estuve genial, o me sentí feliz, es un signo de admiración porque es una expresión de felicidad. Es una expresión que usted tiene, ¿verdad? Es una exclamación. Entonces, necesito que también usen los exclamation marks, así se llama en inglés. Si los signos de pregunta se llaman question marks, en inglés los signos de admiración se llaman exclamation marks. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, de lo que vamos a hacer? ¿No? Todo blue. Todo azul, todo blue. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, Steffi no dice nada. Todo blue. Muy bien. Perfecto, chicos. Los felicito. Pues miren, aquí hemos terminado prácticamente el simple past. Mañana vamos a hacer un recap de todo. Así que sí, prepárense para Cajú mañana, oigan. Prepárense porque el simple past viene porque viene. Y ya saben que la teacher es bien truquera, ¿verdad? Entonces, o sea, es así como bien detallista. Entonces, ahí prepárense porque vieran. De hecho, ya lo hice, fíjense. Ya lo hice. Ay, ay, lo siento si me lo escribo. No, mentira. No, tranquila, no se preocupen. No. No, pero ya van a ver que van a aprender bastante con Cajú. Pero acuérdense que quiero dos dispositivos porque si no, no van a poder participar. ¿Se recuerdan? Es muy importante ver si le encuentran uno. Vale, pues chicos, a tomarse el café, Armandito. You have dinner, okay? All right, guys. Sí. Así que no me vayan a fallar mañana, porfa. Acuérdense que nos vamos a ver tomorrow, tomorrito. Siempre a las 8, teacher. Siempre a la misma hora y por el mismo canal. Los 60 minutos, teacher. ¿Perdona? Sí. Los 60 minutos. Bueno, si quieren más, por mí no hay ningún problema. No. No, sí, a veces hay clases, fíjate, que duran dos horas. Por ejemplo, las clases de inglés para el trabajo, que también está de INSAFOR, que es otra metodología de INSAFOR para otro tipo de muchachos. Por ejemplo, muchachos que están como en el trabajo y que del trabajo les mandan que aprendan inglés, por ejemplo, de la misma compañía o diferentes compañías, las clases son de dos horas. Sí, son de dos horas. Entonces, y si es un día, son cuatro de un solo. ¿Qué les parece? Teacher. Pobre teacher, termina sin garganta. Ajá. ¿Qué es, Brendita? Inglés corporativo, ¿qué vendría significándose? ¿Cómo? ¿O con qué objetivo es? ¿Cómo? O sea, lo de la palabra corporativo. Ah, de empresa.
Corporativo es corporate. Uh-huh. Es que Isafor está con inglés corporativo, ¿verdad? Sí, exacto. Es diferentes academias. Exacto, diferentes academias. Isafor tiene diferentes programas, ¿sí? No es solo un programa. Hay programas de becas, ¿verdad? Hay programas como ustedes, que son de becas. Hay programas que solamente es inglés para que ayuden para el trabajo. Y son libros especiales que ellos dan. ¿Sí? Sí, es diferente. Tienen diferentes metodologías y diferentes áreas, ¿no? Si no crean, es bastante amplio. Pero es más trabajo, sí. ¿Y qué, teacher? Dime. Y es más amplio el conocimiento en el inglés para el trabajo que en este en el que nosotros estamos recibiendo. Pues depende como lo del teacher, pero sí te dan más herramientas para desenvolverte en el área de tu trabajo. Es más técnico. Cabalécole, ahí vamos. Pero esto es la base, para mí que es bien importante porque esto es básico, o sea, si se tiene el fundamento, pues lo otro sería más fácil. Sí, de hecho sí, por eso es importante que estén aquí. Sí, porque el otro ya es... Dime, Brendita. Sí, ustedes son más general. Pero es importante que ustedes tengan esta base, porque si no, en la otra no podrían estar. Y en la otra, lastimosamente, es el recurso humano del trabajo quien hace ese contacto. O sea que ya es más empresarial. Ellos contratan, sí, imagino, ¿verdad? Sí. La empresa para que le enseñen a los empleados. Exacto. Ya es otro rollo. Pero es bien chivo. Solo que al pobre teacher le va mal de la garganta. No, mentira, chicos. Y Brendita, no te preocupes, Brendita. Ya vas a ver que lo vamos a pulir y le va a ir súper bien. Hoy sí, Armando, al café. Hugs and kisses. Have a lovely night, guys. Bye bye. Bye. Bye, guys. Thank you. Bye.